No me da huevo pasarlo, pero ya, iba bien avanzado. Leche. Iba demasiado avanzado. Ya estaba haciendo planes, ya lo voy a acabar y me voy a poner a comer y ya. Hacer otras cosas. Más recién para rato. Sí, ya lo iba a finalizar. Lástima que no fue así, la regué. Por eso me quedó eso. Cuando estés envenenado, nunca uses dos plantas. A menos que te equivoques y uses la verde en vez de la café. Lo peor del caso es que me había gastado las dos plantas. Ya no me ha quedado nada. Supuestamente traía la mejor arma. La Magnum Revolver ya con silenciadora, creo. Y valió cacahuate. Si miraste el video del demo de la IM de Assassin's Creed, en PS4 congela la imagen en vivo. Y listo. Muchos andan hablando de ese peste del PS4. Qué ingaso. Ya se hizo rumor, ¿no? No, no miré ese juego. Pero ya me imagino, ¿no? Ya todos inconformes, ¿no? Ven el video ya. Ya con boots y todo. Y bueno, eso no es nada nuevo de Sony. Todo lo hace mal. Siempre tienen que andar subiendo sus DLS o actualizaciones. Ya con la llegada del internet, ya como que ya los juegos sí fallan. Sí, puro PC, exacto. Bien dicho, cerebro. Sí. Yo creo que sí tienes razón, cerebro. Los PC funcionan mejor que las consolas. Ah, fuck. Puro PC. Dale, yo quiero jugar eso, el Galerians. Quiero volver a jugarlo. Nada más que tengo que juntar dinero para comprar el Play 2. Me venden una edición platino, un primo mío, que ni lo usa, está nuevo. Pero pues no tengo dinero. De hecho, él lo tiene, cada rato me dice, hey, ¿qué cuando lo compras? Ah, pues espérame, le digo. Pero sí. El juego original. Ah, pues sí. Y para acabarla era el demo, ¿no? Puede ser también eso de que lo hayan. Servidor de ellos o cuando estaban ahí emitiendo el juego.
¿Qué onda, Alne? Hola, Alne, bienvenido. ¿Cómo estás? Okay. Volvió a revivir Tyra. Tyra is back. Ándale. Me dejó rengueando. Fuck. ¿Cómo que me dejó rengueando? 10 pantallas en una sola consola, siempre una pantalla gigante donde ponen la imagen. Puede que ese día también estaba su el internet todo bien cháfano cuando estaban ahí. Estaban pasando. Qué mala fama agarró, ¿no? Entonces el Assassin's Creed, ¿no? A todos los dejó pensando. En vez de decir, ah, buen juego. Dejó pensando si comprarlo o no cuando llegue la consola, ¿no? En noviembre. Desde las 2. Estoy jugando desde las 2 de la tarde. De acá. De acá a la hora Tijuana. ¿Tienes anteriores o...? Y fue en el mero día, ¿no?, que lo iban a anunciar y ahí les falló. Qué lástima, no manches. A más de no sé cuántas personas, ponle de 10.000 personas que estaban viendo ese gameplay en vivo. Sí dejó mucho que desear, ¿no? Y como a 5 o 8 segundos se quedó la imagen congelada. No más. Y ahí mismo lo hubiera parado y hubiera dicho falla técnica. ¿Qué onda, Leon? ¿Cómo estás? Pues bien, otra vez iniciando porque... Iniciando de nuevo. Pues lo voy a dejar aquí. Hasta acá. Vamos a dejar esto aquí. Iniciando de que me mataron de nuevo.
Y después de ahí siguió corriendo normalmente el juego. Bueno, vamos a ir por ahí. Qué loco. ¿Y tú si lo vas a comprar, Payne, eso? Acá al lado de la frontera están haciendo. Ah, pues no sé si has visto, creo que el comercial Fein, que ya salió en la tele. Y de hecho ya le están haciendo machín promoción al PS4. Ya aquí ya le están haciendo en frontera machín. Porque vi unos flyers ahí. Creo que el viernes. Creo que esta semana también lo van a poner. Y ya próximamente. Justamente PS4 y no sé qué, los juegos. Pero ya. Aquí en México casi no se ha visto nada, nada más en los folletos esos de la bolsa azul. No sé si lo has visto. No sé si lo avientan ahí por tu casa. Sale. Un camarada que conozco de aquí también ya vendió su PlayStation 3. Me dice, ¿no vas a vender el tuyo? Le digo, nada. Pero ya. Dice que ya lleva $300. Ya está preparado para ir a comprarlo. Bueno, se lo van a ir a comprar allá. Porque como él es de San Luis, así que le va a hacer el paro su tío, que vive en el otro lado. Y ya le está dando los precios de cuál le convenía y todo ese rollo. Este es el final en vivo de Says Bots One. Says Bots. Por la máquina. ¿Qué arma te interesa? De este lado hay una curiosidad, si picas más de 56 veces te aparece un field de risa. No, de este lado no. Me compro un Wii del Smash Bros. Espero y sigo ahorrando. Pues sí, también. Buena idea.
Wait. Sí, man. Sí, pues ya ves que los primos son prototipos. Aunque la gente, pues no entiende eso. Siempre puede fallar algo ahí, un circuito. Aunque se caliente o no sé. Pero siempre las primeras consolas son prototipo, ya es el PlayStation 1 también, el gris también, se calentaba demasiado. A mí como un año me funcionó y ya después ya dejó de funcionar. Y ahí sacaron la versión, la 1, el blanquito, ¿no? Escuchar las críticas. Pues sí. Of course, but before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Exactamente. Escuché las críticas. Ah, no alcanzó. A los dos, ¿no? Sí, el Call of Duty, el Rift Spin, deportes, FIFA. Todo eso lo repiten. Ah, sí. Hace mucha promoción. De hecho, creo que quieren en el Wii U, quieren sacar el Resident Evil 6. De ahí se están escuchando rumores ahí. Pero quién sabe si lo van a sacar. Sería mucha belleza eso. Pedir un Resident Evil en Wii U. En la Wii U. Pues sí. El 0 y el 1, exacto. ¿Quién sabe por qué? Y ahora con la llegada del 7, ahora sí quieren, fíjate lo que quieren hacer ya, Payne. Ahora sí van a tomar en cuenta. Van a tomar en cuenta la opinión del jugador. Para saber en qué fallaron. Sobre la saga. Ahora sí van a dar la... Van a hacer eso. Después de que... Capcom siempre ha hecho lo que ellos siempre quieren. Exacto. Ahora sí quiere ponerse en lugar de los jugadores. Ya que la regaron con el 5, el... Ah, no manches, no puedo meter por...
Crackcon, vamos a decir Crackcon mejor, en vez de Cacon, ¿no? Pero siempre está bien. Siempre van de mal en peor, ¿no? Eso sí que está raro. Bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer eso. Vamos bien. Me chingaba el vaso. Pues sí. Yo tampoco ya no. Ya no se puede imaginar qué oro van a poner, ¿no? Van a poner anguilas eléctricas a cada peso. Van a traer aliens ahora, yo creo, en Resident Evil 7. Seres de otros planetas, ¿no? Ya, chijo raro, ¿no? Faltan nomás los ovnis, yo creo, en Resident Evil. UFO. Como la película del Día de la Independencia. Ahora sí. Ya tanta ciudad que ya. Japonés. Nos faltamos los mexicanos. Ándale. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Solo faltamos nosotros. Ah, nosotros no nos quieren, güey. Por eso no nos sacan ahí. Han de decir los mexicanos que... Tómala. Ada, wait! Ada, wait. La cinemática de aquí no se puede cortar. Pues sí, todavía queda, ¿cómo se llama? Let me guess. Queda Inglaterra. Bent, right? ¿Qué otro? Get up now. Alaska, Inglaterra, Alaska. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? Un nuevo brote de virus, ¿no? And who the heck are you? Del
I'm trying to find my boyfriend. Virus G. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor. Pueden hacer zombies, ¿cómo se llama? Lentos, pero que tengan la mente artificial de cuando ven a alguien corren y así, y no sé, acá. Puede ser muchas ideas. Pues, o sea, el virus T ya es que nada más de manifiesto así de los zombies nada más. Tienen como el cerebro podrido, nada más, no son inteligentes, solo andan caminando, y el virus T ya está un poco más evolucionado. Y ahora sí ya te atacan más. ¿Qué fue eso? Like I said, I'm not leaving this cell. Pero eso no son zombies, son que monstruos, ¿no? Creo que en el Resident Evil 6 de ahí sacaron bueno, de ahí pasaron un poco de revelaciones, ¿no? Es cuando estás jugando la campaña de Eidos, son unos monstruos de esos de revelaciones. Casi el mismo, similar al mismo barco, parecido. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Pero eso es de SM. All right, I'm going. Sí, mamá, está ahí, sí, está ahí. Eso es de SM. Yo creo que todavía sí hay ideas para innovar nuevos juegos, nada más que falta gente con visión así de que... Visión así, pinche mente de mente, ¿no? Como el de Shinji Mikami, ¿no? Como el japonés, ¿no? Que falta más ideas como de los 90, más o menos. Para que vuelva a revivir esa saga, pero... la duda. Sí, pues el Revelaciones de hecho sí se acerca un poco más a la saga. Sí tiene más concuerda pues con algunas cosas sobre otros juegos. Pero... O sea, hasta los mismos japoneses ahí dijeron que sí estaba, que sí concordaba todo, digo, el horror que iba a regresar y hacer un salivero y todo en el video. Y sí, es cierto. Pero también lo que no entiendo, ¿por qué lo sacaron para... Si ya estaban en el Nintendo 10, ¿por qué lo volvieron a sacar para el PlayStation 3 y ya no le agregaron nada nuevo? Bueno, los DLS, ¿no? Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. El 6 nada más, para serte sincero, yo creo que nada, algunos lo compraron por la campaña de Leon, es la única que se acerca más a fondo a lo que es el survival horror, porque ya las otras dos campañas de Jade y Chris ya realmente ya es puro Gears of War, como dicen un amigo. Cambiarle de nombre, ¿verdad? ¿No? Ándale. Pues sí, exactamente. Llamar la atención del público, ¿no? O sea, en vez de ponerle Resident Evil... O sea, realmente... No sé... Realmente en América Latina no debería de llamarse Resident Evil. En Japón se llama Biohazard. Pero como aquí le pusieron ese nombre... ¿cómo se llama? Lo censuraron y le pusieron Resident Evil porque como tienen en Estados Unidos supuestamente... Tienen una planta petroquímica que hacen experimentos y todo ese rollo de cosas biológicas, y no es mal. Por eso le pusieron el nombre a
conocían en Estados Unidos de Resident Evil. Por eso se le quedó así. Todos lo conocemos así, Resident Evil, pero realmente muchos no saben por qué le pusieron Resident Evil. Pero se debe llamar Biohazard. Ah, la regué. ¿Qué dice eso? Pues se debe llamar Contagio. Bueno, pues es que en español se iba a llamar Contagio. Nada de chiste. Biohazard. Pero en Japón pues nada, censuran. De hecho ahí ellos usan pinche... que plantas de... lo que pasó con... el incidente este de cuando hubo el tsunami y que la radiación y que no sé qué show, todo eso. Sí, Biohazard, la verdad que sí, soy más así, te quedas así como que wow. Y en ese tipo de sagas de Japón nada censuran ahí, nada. No te censuran nada y las de aquí sí. Porque es Latinoamérica, en Estados Unidos todo censuran porque como... tienen un protocolo de eso, pues de las edades y todo ese show. Pero así se debía de llamar Biohazard. Nada más porque aquí en... porque en Estados Unidos tienen así... tienen laboratorios con ese nombre, pues... peligro biológico y cosas. Y sí existen aquí en Estados Unidos. Como el Área 51 que dicen que no existe, pero también sí existe. Ada, did you find anything? Right here. Right here. Yo a veces pienso que los ovnis, ponle que no han de... sí existen, pero no... muchas veces yo pienso que Estados Unidos usa esas naves que encuentran de eso del... como en el incidente de Roswell. Que encontraron la nave espacial y se la llevaron. Que Choi la guardaron en un... en un hangar que tenían un chingo de naves ahí. Desde los 60. Sin embargo, ese batillo hizo a la luz todo eso de la existencia de los aliens. Pero pues llegaron los de Estados Unidos, se lo fregaron y le quitaron todo. Quitaron todo lo que tenía. Y a veces pienso que ellos mismos usan las naves pues para paniquear a la gente y eso. Que digan, ay, ovnis y todo eso. Porque si existieran realmente los ovnis, ya hubieran venido de cuando, la neta. Ya se hubiera acabado el mundo, ¿no? Algo loco eso. Pues no me quiero meter en eso. Palabras mayores ahí, ¿eh? Ahí ya me tenía que pelear ahí con el Jaime Maussan, ahí agarré un trenzo, ¿no? Sí, es puro rollo, ¿eh? Pero pues yo pienso así de que las naves que se ven o los puntitos que se ven, yo creo que son proyectos que hacen la gente de Estados Unidos para andar espiando a otros países. Porque de qué otra forma pueden espiar a otros países? No pueden espiarlo por internet, agarrar datos y eso. Tienen que estar viajando de un lugar a otro y usan ese tipo de naves para estar espiando. De hecho aquí en México, Estados Unidos espía a México y sin embargo nunca le han cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque pues estamos en... ah, oh, fuck. Estamos en frontera y a México nunca le ha convenido cerrar las puertas de Estados Unidos. Pero pues... ya es hablar de política, mira, no me interesa eso. Pero si sí te quedas pensando así. Yo siempre que veo la tele no,
De hecho, nunca yo veo la tele ni las noticias, ni nada. Es pura basura de lo que pasa en la tele hoy en día. Ya, ya no es lo mismo como antes. Faltan plantas. Vamos a ir por una planta, pero voy a ver cómo estoy de salud. Churro. Ah, se me entumió. Que el león corre como en el 1.5. Corre igual. Ahí está. Es por el engrano. Ah, se me entumió el pie. Puedes que... Y aquí le dio paso por allá, por arriba. Voy por la manivela.
Tyrant. Tyrant es parte de Montana, yo creo que del 6. Que voy a checar aquí si me ha faltado. Falta el enchufe de la biblioteca y donde pongo el engrane, solo esos dos. Pasas por un lado, no te hacen nada. O sea, si corres te persiguen, porque como ellos son sensibles al movimiento. O sea, en pocas palabras son ciegos, los Lickers no te pueden. Pero si haces demasiado ruido, pues como los sordos, si pegas a algo, pues sabes que estás ahí o si algo. Te haces para atrás tantito y ya le corre, no te hace nada el líquido. Ok, me falta el de aquí, el del peca. Faltan estos dos. Por ellos, vamos. Está mal esto.
poco más fuerte. Es que el tercer enchufe. Vamos por el último enchufe que está en la parte de arriba. Siempre lo he hecho así. O sea, te haces tantito para atrás, pero sin correr, porque si corres si te oyen. O sea, cuando están, mira, cuando están corriendo los Lickers, claro que sí te atacan, pero cuando están así bien lentos es porque no escuchan los pasos. Tienes que verlo. Pero si está corriendo así y le pasas por un lado, sí te atacan. Con la garra. Pero cuando están quietos así, frente a frente contigo, no te hacen nada, nada más le hacen dos pasos para atrás o un paso y ya corres por. Le saca la vuelta y no te hace nada. Yo siempre le he hecho así, no. Nunca me han pegado. Pero si viene encierrado así, corriendo el Licker así desesperado, porque ya. Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Como los bugs que estaba explicando el tipo ayer. Bad. Los bugs del NES, algo así. Bitter. Estaba comprobando cómo. The chief of police. Cómo los enemigos te pueden matar y todo ese rollo. Con el Mega Man. Una parte del cuerpo del Mega Man se ve que. That no me acuerdo la página, creo que está. Make him pay. Hang in there, Ben. Leon. Where are you going, Ada? To the chemical plant. To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada! Wait! Ada! Wait! Hey! Leon, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be alright, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! No, Claire! Wait! Man, why does anyone ever listen to me? Creo que aquí hay dos plantas. Voy a sacar uno. Y aquí otro. Las plantas verdes son menos fuertes que las otras, los cafés. Lo que estaba comprobando.
me infecté. Poción. Ah, voy a tener que hacer la otra planta. Balazo, lo vamos a matar. Ahora sí, a pelear contra Birkin. Pantalón Levi's que carga el cintillo. Ya se murió. Me quedé sin balas. Se tomó su dosis de proteína, ¿no? Para agarrar musculatura, así. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way. Ese medallón sabemos que trae el virus, ¿qué? Vamos a hablar con la arrastrada de la... Thank you.
aportar la historia. Don't move. You're the one who's with that clock, if I'm not mistaken. Identify yourself. Hola, llamados. Ada. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-virus from me. G-virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Where did you get that? It looks exactly like the one I gave Sherry. Problema, que aceptamos de todo tipo, español, she dropped it. Inglés, I've been holding on to it for japonés. Liar! Give it back to me! Too bad. Ah, ok. Sí, nice entonces. Nice, nice. Okay, no tiene problema con el idioma, dice. Dice nuestro amigo. Llamados. Y ya tenemos ya otro canal ahí disponible con el Fred, con Alonso de Silent Hill. Sí, con Alonso. Sí, con Fred. Para que pasen a ir a vernos ahí. Ya en la noche. Ah, pues ahí Cerebro, no sé si Cerebro ahí nos acompaña.
pues todos están invitados ahí. A ver ese final. Final alternativo. Que deja mucho que desear. Ada. The Origins. Yo tengo el Origins, pero en TSP. En TSP, de hecho, lo estoy vendiendo. Bueno, no tengo PSP. Pero casi ya nadie quiere esa consola. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. That's two, I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ya quiero llegar al laboratorio. Lo único que ya quiero. Que si ya estoy tan cerca de llegar. Están aquí. Saludos para toda la raza que está aquí en el canal. Para Alme, para Blopper, para Pain, para Freddy, para Falconcito, para Cerebral, Celayos, el Mago y Musus Ferrari. Gracias por estar aquí. Sé que no es fácil estar viendo a una persona jugando, pero sin embargo se los agradezco mucho que estén aquí en el canal. Para mí cuenta mucho su apoyo. Entonces vamos a dejar los emblemas de León. El alma está jugando con la coche. A la fábrica, que es lo más importante. Thank you.
con esa pistola es muy rápido. Te puedes acomodar fácilmente y gira más rápido el mono. No como las otras pistolas, como la ametralladora. Esa arma está accesible. Llegamos a la fábrica. La llave de esto y poder matar. Sí, es muy importante para poder convertir la Magnum en más poderosa y así se derrota más fácil al último jefe. Se quiso echar un clavado. Porque usas la arma automática de cura. ¿Quién sabe por qué la usaré? Pues es buena la arma esta sola. Me dejó pensando el Celadius. Ok, ya vamos a ir a la fábrica. Estamos aquí en la fábrica, el laboratorio. Qué mentiroso que apareció de ahí. Pareció como una sombra. Aquí apareció, mira, de hecho aquí apareció un monstruo. Esta parte de aquí. Salió como fantasma. Okay.
Vamos al laboratorio. Corre, Leon, corre. Ahora sí, vamos a... A ver si podemos sacar el final. El American Horror Story, ¿no? También está bueno esa serie. Ahora ya están poniendo las pilas. Inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go. Save yourself. Estuvo muy Is it poco. Just me, or does everybody always ignore what I say? I told you, it's my job to look after you. Bueno. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know. I'm not capable of caring about anyone. Falta el gato. I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Ok, de regreso al laboratorio. Segunda parte. Volver a entrar ahí donde mismo, pero ya voy a ir con más. Sí, es que tan solo el líquido que me aventó el primer manotazo, no, pues sí, sí me bajó casi a lo que sí me agarró bien, me agarró derechito. Derecho, sí. Tenía de frente. Voy a tratar de que no vuelva a pasar. Voy a tener más cuidado. Yo estaba pensando entrar con la Madman. Voy a entrar. Bueno, con la Madman, no, con la otra. Con otra arma. Si te matan otra vez, dile continuo. Si me rabo todo. Ah, no me echen la sala.
tiene que subirlo otra vez. Lo empujé demasiado. Para el monstruo sí, vale. Sí, con la Magnum normal, fíjate, no le hizo nada. Oh, la escopeta no la agarré. Estaba ahí en el tablero donde está la computadora de comienzo, cuando entras a la comisaría. Me la pusieron ahí esquineada. Pero no la agarré. ¿Quién sabe por qué no la agarré? Me pregunto. Ay, no. Aquí el laboratorio está un poco más bajo. La única que voy a cosificar va a ser la Madman, yo creo. Sí, porque la escopeta no la agarré. Vale, Dick, no lo alcanzo a agarrar. Eso lo agarré. De curas. Ya lo hago en menos de 25 minutos, creo. Esta misión. La última parte de... Aquí es la última parte del laboratorio. Esto es más rápido. Sale Marco y ya estás. No hay bronca, ¿no? Todo mal, pues sale, gracias por estar aquí, man. Y que disfrutes mucho la serie. Ya estás. A ver si al rato ahí nos vemos. Ahí. Espero ahí por sus canales, ahí si están conectados. Ya, solta. Muy bien.
Hacer algo, leer algo diferente. No está, vamos a ir. Decirle así también, dice, bueno, ok, ya vamos ya casi. Vamos a subir, later. Hay que llegar al último. Thank you.
aquí voy a estar bien trucha, ¿eh? Ahora sí hay algo preparado. Vamos a volver a repetirlo de lo mismo. Todo lo que me quitó. Jajajaja, yo salí victorioso. Ay, wow. Te dan otra mano. Pero aquí había sangre, yo me acuerdo. Qué raro. No sirven, ¿verdad? Sí, esta casi nada. Es que yo creía que había sangre aquí. Está esa arma. Vámonos. Es el soundtrack de creo que es del Resident Evil 1.5, ¿no? Lo pusieron nada más en esa parte. ¿Quién sabe por qué lo hicieron? ¡Ah, fuck! No quiero ir a la guerra. ¿Quién dispara más primero? De un soltero. Oh, qué triste. Me dice el pain que no se puede usar esa. Ya me lo confirmó que dice que no. Murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the divine. From me, this is my husband's legacy. I know. Now, where's that spy you were working earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you?
So gullible. She's one of the operatives sent here by the agents. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's why. Acá me dice casi riendo. Como el del televisor. To get information. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. You don't want to believe that. You're about to die anyway. Ándale, Taiwan. Fuck. La neta, tampoco no la pensó, también corrió. Parece que tienen un spray. Siempre tienen algo estos monstruos. Ah, ok, balas. Tiene balas de magno. Y ya me está rengueando. Tengo que llegar a tomar algo rápido. A ver si tengo una planta aquí. Una planta azul de fideicomiso. Ah, creo que no hay planta, no manches. Voy a llevar estos dos. Puede ser que vaya a morir. No quiero morir aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué salió? No, a ver, más para allá. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. ¡Ah! Por ahí. Siempre lo pongo bien y ahora no me sale. Puede ser. Vale. Ay, ustedes son historias de negros. Tristes negros. Hey, ¿qué onda, Lin? ¿Cómo estás? Es un milagro, amigo. Bienvenido, bienvenido. Aunque ya casi acabó el juego, pero es bueno verte por aquí. ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido con el trabajo? Oh.
otra vez el Tyrant. Esfuerzo. Sí, está cañón. Pero pues lo bueno que tienes Leon, trabajo. Lo más importante. No. We're a team. I can't just leave you behind. I'm just a woman. Esto olímpico 7.1. Nothing more. Cualquier improvisación. Nos echó bien el clavado el Tyrant, ¿no? Ahí está el beso. El beso original. Que todo pixeleado, ¿no? Ada. No. El segundo final malo de Ada, ¿no? Y en el 4 vuelve a aparecer. The self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. I will always remember you. Siempre te recordaré, Ada. Y yo todo rengo, ¿no? Estoy casi muriéndome yo también. Necesito encontrar una planta, rápido, porque si no, ya se acabó la cura esta. Lo supo. Le supo el beso de Schweitz. Coming back, Tyrant. El beso de Tyrant. El inmortal. Leon, you made it. Claire, is that you? Where are you? Where are you? But never mind that right now. Leon, you have to go back to get Sherry. I left her in the security office. Please, you must save her. Wait a second! What are you gonna do? Where are you going? I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Hello? Claire, are you there? Claire, ¿estás ahí? Claire! Security office? La oficina. Por la planta, creo que por la planta. No voy a morir. Antes de irme, piso de abajo. Thank you.
eso. Otra vez. ¡Ah! Me volvió envenenada. Pasé por un lado y otra vez. Una batalla, ya no tengo de hecho ya. Nada de salud tengo. Nada de sangre. Ya no te dan muchos spray. Tengo que regresar por Cherry. Me acordaba de Cherry. Ya le iba a dejar ahí, vamos. Ya le iba a dejar ahí sola. A la niña. Hey, ¿qué onda, mini Alde? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Dice que se fue a ver la serie Walking Dead. Just rest here. Claire should be back soon. Para no hacerle tanta emoción, ya lo voy a tener preparado una sorpresita en Nemesis. Igual, Tyrant. No se la va a esperar. Nunca lo había hecho, pero siempre me gusta ponerle emoción. Para que no. Así que en cuanto llegue, ¡boom! Adiós, Tyra. Platform.
No, ya no existen los boletos, tienes que comprar la tarjeta primero. La tarjeta te cuesta $7 y con el pase de todo el día de $5. O sea, de cuenta que te están cobrando $2 de la tarjeta, más aparte 5 de todo el día, son $7. Y ya con la tarjeta, ya teniéndola, ya puedes volver a renovarla otro día con $5. Ya no van a ser 7. Fuck. Uy. Game over. Game over. Sí. Ya ya no tenía la tarjeta, de hecho. La tengo ahí, nada más cuando voy para allá, nada más me llevo $5 a gusto. Y la tarjeta se me va a vencer hasta el 2018, porque son electrónicas. Me di cuenta que los policías de allá llegan con un checador y checan si compraron el boleto, ¿no? También puedes comprarla de $2.50, que es el boletito chiquito, que nada más es para un solo día. Solo pasaje, sí, tío. Gato Gaming. Según. Gato Gaming. Vámonos. Gato Gaming. Let's go. Porque mi pantalla se ve pixeleado. Sí, desde el PlayStation 3. Sí. Necesito comprarme una PC más nueva, pues, para poder correr otros juegos. Una i5, una i7. Para poder capturar un poco mejor, pues, porque como se pide especificaciones. Su cara de mecánico, pantalón roto, sí. It's over. No. So I have to find gente. My brother. You're right. This is just the beginning. La gente loca. Goodbye, Ada. Claro que no. Acabado todavía. Vamos a ver qué pasa. What is that? Eso. Warning.
Biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. Los ayudantes del Calafiero, sí. Que ni al caso, ¿no? Los vatos de acoplan y al fin de cuentas los Calafieros los dejan. Los dejan subirse. Pero pues todo es un show ahí. Ya tengo ya rato que no suben Calafios, pero se agarro cura. Se agarro cura de eso. Otro de esos, mire. Otro balazo de Magnum. Ah, no manches. No, no supe de esa. Tampoco se... Salaron. Se pasó de lanza, ¿no? ¿Le quemó llanto o qué? Arriba del 4 del niño. Warning. The self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Repeat. Each train compartment will detonate sequentially. Claire! Stop the train! I can't! Jordan, the control room is locked! No, no se me ha cerrado la gente loca de aquí, de Tijuana, ¿no? Son de esos de los que van por gente de la maquila, ¿no? Que pasan por ellos, también el grande. Esos vatos son bien ojetes, ¿no? Se meten como si tuvieran un carrito así, un Nissan de chiquito. Me vale que eso. Sí, que el camión pasajero de maquila. Which one's the right switch? Maybe this one? Sherry! Leon! Oh, estas cosas tienen las colores. Ahora no. Finally, ¿quién sabe si lo agarraron o qué? No, qué habrá pasado. Where's Claire? Claire? Right here. Claire. Yes, we all know. Just Come on, we have to get out of here. Run. Qué mal rollo. Hubo testigos, dice. So, it's finally over. Ay, no. Sherry. Pues sí, pero pues sí. Olvídate, si hay testigos y si no lo agarraron al tipo ese que atropelló al niño. ¿Qué pueden hacer? Now, what's wrong? Después de que hacen algo, no, ya es que aquí no respetan, se pegan a la fuga. Chocan y se pegan a la fuga. ¿Sí? No se quedan a hablar. Hey, it's up to us to take out Umbrella.
Ah, no manches, qué loco. Eso sí está demente. Se acabó, Leon. ¿Estás transmitiendo tú, Leon? O no. Puedes poner ahí el link de tu canal para que pasen para allá a tu canal si gustan los que están transmitiendo. Y